streets, tired to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be. Rex, un policía diferente. Estación terminal viene. Quiero tomar un poco de café. Y un trozo de... ¿cómo se llama? Tarta Satchel. ¿Con o sin? ¿Con o sin qué? ¿Chantilly? ¿Nata? Ah, sí, casi lo olvido. Con, naturalmente. ¿Y el café? Con también. Entonces, un café con y una Satchel con. Sí. Enseguida. Tomar tanta nata será sano, señor Sucro. Buenos días. Señor Spitzer, ¿por qué ha venido aquí? ¿Cree que está...? Ah, está todo. Le puedo comunicar que hoy a las 14 horas estarán a su disposición los poderes y, naturalmente, el dinero también. ¿Dónde? En una sucursal bancaria. ¿Usted liquidará todo? Sí, esa es mi intención. Es un desastre que tengamos que terminar con nuestros negocios. Pero eso se veía venir, los tiempos nuevos. Nadie está muy contento con eso. Pero usted ha sido previsor. Así es el negocio, ¿verdad? Todos han tenido sus ventajas y yo el riesgo. ¿Hubo problemas en Moscú últimamente? Bueno, digamos que algunos han contemplado la posibilidad de deshacerse de mí. Pero yo me he adelantado un poco. Aquí tiene su café y su tarta Satchel con nata. Si es tan amable, tráigame lo mismo. Bien. Discúlpeme un momento, por favor. Enseguida.
¿Qué pasa? ¡Aprieta los botones! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? Que no cunda el pánico, cálmese. Dame eso. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero ¿por qué volvemos a subir? Aquí abajo no hay nada. ¿Estás seguro? Él lo está. ¡Ese es! ¡Estaba sentado junto a aquel hombre! ¡Deténgase! ¡Vamos, Rex, corre! ¡Vamos, corre! ¡Casi lo tenemos! ¡Cúbrete! Quédate ahí. ¡Rápido! ¡Ve hacia aquel lado! ¡Eh! El perro también está herido. Tal vez alguien pueda ocuparse de él más tarde. Esto es increíble. Una bomba explota en medio de la Plaza Estefan. Estos dos pasaportes estaban junto al cadáver. Ese, en cambio, no llevaba nada encima. Te diré algo más mañana por la mañana. Está bien. Esta tarde. ¿Cómo se llama el perro? Rex. Hola, Rex. ¿Vamos? ¿No vas a quedarte ahí para siempre? ¿Qué pasará con el perro?
No se sabe. Ya tuvimos un caso parecido. El perro no llegó a acostumbrarse a ninguna otra persona. Incluso se deprimió. ¿Y? No quedó más remedio que matarle. Pero podrá decirme, más o menos... ¿Qué? Dígame solo cuándo se le puede interrogar. Sí. Entonces póngame con el jefe médico. Me alegro de que esté operando a un paciente. Volveré a llamar. Tiene gracia. El paciente está gravemente herido. Eso debe decidirlo el jefe médico. Ese tipo haya matado a un compañero, le está igual. ¡Qué mierda de día! No creerás que te va a contar algo cuando haya recuperado la conciencia. Puedes estar seguro de que lo hará. No dio precisamente la impresión de ser un profesional. ¿Y la bomba? La bomba, la bomba. Hoy en día hasta un niño sabe fabricar una bomba. ¿Hay algo nuevo sobre el muerto? A pesar de utilizar dos nombres diferentes, no está registrado bajo ninguno de ellos en el censo. Intentadlo con los hoteles. Un pasaporte ruso a nombre de Sukov y otro argentino a nombre de Ramírez. Y tú pregunta a la policía estatal si tiene algo. ¿Y qué harás tú, si se puede saber? Hablaré con mis amigos del este. ¿Con tus amigos del este? Solo quieres pasar por el puesto de salchichas. Claro. Porque tú te has zampado mis bocadillos. No tengo tiempo para ir a comprarlos. Me tienes ocupado todo el día. ¿Qué le pasa? Si son un asco. Salchicha con mostaza y tomate y una servilleta. Gracias, fans. ¿Hay alguna novedad? Yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Sabes algo nuevo acerca de la bomba en la Plaza Estefan? Lo han comentado en la radio. Estuve allí. Mataron a un compañero. Maldita sea. Perdone, por favor, lo siento. Oye, perdóneme, quieto, señor. Estate quieto. Déjalo ya. Me estás manchando más. Esto es increíble. No puede ser cierto. ¿Qué pasa? Me ha robado el monedero. Pagaré después. Qué lástima, hoy no es tu día de suerte. Yo también soy de esta zona. ¿De qué me habla? ¿Qué quiere de mí? Oh, nada, solo mi cartera. Eres mago, ¿eh? Dime de dónde vienes. Pues iremos a la policía. A la policía no, por favor, a la policía no. Mi padre me matará, por favor. Está bien, presta atención. Como te pille otra vez, te arrepentirás. ¿Me has entendido? Lárgate, vamos.
bien, Ricky. Hace tiempo que no vienes por aquí. A lo mejor prefieres que te llame Richard. Mira, ¿qué te parece esta? ¿Qué te ha traído a esta zona? Pues, un chico que me ha robado la cartera. Parece mentira. Pero desde que murió mi madre, esto no es lo mismo para mí. Tienes razón, Richie. Antes era más bonito. Ahora... En fin. Pero no habrás venido a escuchar a un viejo ruso lamentarse. ¿Qué puedo hacer por ti? La explosión de la Plaza Estefan. ¿Has oído hablar de ella? Ya entiendo. Vamos a mi oficina. Hace unos años, todo era mucho más sencillo. Desde luego que sí. No hay la menor duda. Gracias. Uno hacía tranquilamente sus negocios con el este. No siempre legalmente. Pero ahora... Ahora todo es mucho más duro. Aquí reina la mafia del este. Por eso vengo a verte. ¿Sabes algo de este hombre? Chuko. Piotr Ivanovich. El nombre me suena. Chuko. Sí. Piotr Ivanovich, uno de los hombres más importantes en el Ministerio de Comercio ruso. Se ocupa de las importaciones de Europa. Un alto funcionario que han reclutado de la antigua guardia. ¿Tal vez de la KGB? Se supone. Sin ella no hubiera conseguido jamás ese puesto. Y tampoco el segundo pasaporte. ¿Es auténtico? Claro. Con los contactos adecuados también consigues un auténtico. ¿Quién puede tener interés en quitar a Zhukov de en medio? Y de esa forma, con una bomba. Hace algún tiempo, mataron así en Frankfurt y Ámsterdam a funcionarios soviéticos desertores. Hay otros métodos, mucho más discretos. ¿El vaporizador de Ciancali o algo así? Quizá haya sido una advertencia. No lo creo. Tiene que haber algo más. Zhukov solía cobrar comisiones. Y eso lo sabe todo el mundo. Se puede tratar también de dinero. Y si es así, de mucho dinero. Disculpe. Moser. Hola, Richard. Ah, ¿esto qué? Tenemos algo sobre el editor. En las escaleras aparecieron el ticket de un parking y la llave de un coche. Ajá. Seguramente las perdió mientras huía. Ahora escucha. En la llave del coche figura la marca. Un todoterreno y solo había tres en el parking. Dos de ellos están eliminados. El tercer coche está dado de alta a nombre de una empresa de importación y exportación. Calle de Gonzaga 1. Sí, nos vemos allí. Vale, adiós. ¿Cuántas veces estuvo Spitzer? Señor Spitzer. El señor Spitzer en Moscú. Una o dos veces al mes. Aunque últimamente iba a menudo. Dios mío. No sé siquiera si puedo enseñarle todos estos documentos. ¿No sabe si puede? Querrá decir si debe, ¿El señor Spitzer frecuentó Moscú últimamente? Ya se lo he dicho. El señor Spitzer, es decir, la empresa, nosotros, hemos tenido grandes problemas. Desde las revoluciones políticas en la Unión Soviética... Rusia. Sí, sí. Pues desde aquello, parece que ya no funciona nada. ¿Por ejemplo qué? Los negocios. Últimamente, no tenemos pedidos de aquella zona. ¿Y qué negocios son esos? Exportaciones a la Unión Soviética, a Rusia, quiero decir... Principalmente elementos de construcción, electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le dice algo el nombre de Zhukov? Piotr Zhukov. Sí, sí, le conozco. Es el hombre del Ministerio de Comercio en Moscú. El que tiene que aprobar nuestros pedidos.
Creo que es un hombre muy importante. ¿Eso se lo dijo el señor Spitzer? No, Marcus, el señor Spitzer mencionó una vez que sin ese hombre tan importante, Shukov, nada funcionaría. Deje, yo abriré, será mi compañero. Sí. He estado en el piso de Spitzer. Es de lujo, de los más caros. No me extraña. Te enseñaré los extractos de la cuenta. Solo hay deudas. ¿Qué opinas? Un comerciante bienes del este hace volar a su contacto más importante, un alto funcionario del ministerio y miembro de la KGB, en medio de la plaza Stefan. El comerciante está sin blanca y Zhukov cobró buenas comisiones. A lo mejor le mató para hacerse con el dinero. Pero si alguien le incitó a hacerlo, quienquiera que sea, debe estar muy nervioso. Hay un montón de gente que debe estar nerviosa en estos momentos. También colaboró con ese Landowski. ¿El de exportación e importación? ¿Nuestro empresario modelo? El mismo. Seguro que aparecerán más nombres. Con un poco de información, les cogeremos a todos. Hay que ir a ver a Spitzer. ¿Al hospital? ¿Puedo acompañarte? Rex, no puedes seguir así. Comprendo que no quieras comer nada, pero al menos tienes que beber algo. Ahora te voy a quitar el vendaje. Quizá no sea necesario ponerte otro. A ver. Muy bien. Bien, Rex. Ya casi está. Así. Bueno, no tiene mal aspecto. Vamos, Rex. Ahora bebe un poco. Rex, si no bebes, te morirás. ¿Nos vemos en el jode? No, no puedo. Vamos, Rex. Bebe un poco. Abre la boca. Rex. Bebe. ¿Es usted la radióloga? ¿Ha habido algún cambio? Que yo sepa, aún no está para hacerle preguntas. Vamos a verlo. Llama a un médico.
¿Quién ha estado en la habitación? Primero una enfermera y hace un minuto una doctora. ¿Un minuto? ¿Qué aspecto tenía? Bata blanca, pelo negro. ¿A dónde fue? Por el pasillo. Mierda. Pero bueno, ¿aún no has bebido nada? Lo siento, Rex, tenemos que irnos. Por un camino muy triste. Atención, rompan filas. ¿Se ha recuperado el perro? Bueno, la herida está casi curada, pero no come ni obedece a nadie. ¿Y qué pasa ahora con él? Normalmente suelen quedarse con la familia del guía, pero Michael era soltero. Lo intentaremos durante algún tiempo. ¿Y después? ¿Qué hay, Rex? Rex. Rex. Vamos. Venga, levántate. Arriba. Arriba. Vamos, ven conmigo. Vamos. Rex, muévete. Nos vamos a casa. Salta. Salta. Quédate dentro, Rex. Siéntate. Siéntate. ¿Te preocupa el perro? ¿Sabes lo que suelen hacer con ellos? Él no tiene la culpa de que hayan matado a su amo. Si era la única persona que tenía en el mundo, es lógico que no sea capaz de congeniar inmediatamente con otra. Tú lo sabrás mejor que nadie. Stocky, ese tema se acabó. No te volveré a contar nada, nunca más. ¿Te has vuelto loco? Sí, ya está bien. Será posible. Oye, no menciones nunca más mi divorcio. Está bien. Si quieres cargar tú solo con todo, adelante. Pero cuando se trata de dinero, venís a mí. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Te gustaría estar casado con un policía? Pero si ya lo estoy. Eso es lo que dice mi mujer. ¿Has encontrado algo en los documentos de Spitzer?
Desde hace casi 6 meses no hizo prácticamente ningún negocio con Rusia. ¿Y por qué le apagaron la respiración asistida y le pusieron un papel en la mano que decía muerte a todos los enemigos de la fuerza soviética? Todos son exmilitares comunistas. Spitzer ha suministrado alta tecnología al este. A lo mejor alguien ha sido estafado por él. Sí, tal vez a alguien le gustaría que pensáramos eso. No sé. Me da la sensación de que son pistas falsas. Hemos comprobado todas las empresas del mercado del este y todas tuvieron algún contacto con Shukov. Este Landowski, por ejemplo. Oye, en los documentos de Spitzer aparece continuamente la empresa Ostex. ¿Sabes algo de ella? Me informé en la oficina de comercio exterior. Tras la apertura del este han paralizado todos los negocios. ¿Eso es contradictorio? Desde luego. Ostex. Echémosle un vistazo a esa empresa. Aquí la empresa Ostex. Le habla Werner. ¿Está el señor procurador? Gracias. Le habla Werner. Gracias, estoy bien. Quería pedirle la modificación de algunas cuentas. Se trata de las cuentas terminadas en 328, 334, 346 y 348. Vaya, es una empresa humilde. Sí, ¿quién es? Buenos días, Brigada Criminal. Quisiéramos hablar con la señora Werner. Pase. Gracias. Parece un negocio seguro el comercio con el este. No del todo. ¿Por qué? Mira eso. Le ruego que hagan los cambios rápidamente. Necesito efectivo para una transacción. Sí, gracias. Bien, hasta luego. Sí, dígame. Dos hombres de la policía están aquí, señora Werner. ¿Qué quiere la policía de nosotros? Está bien, hágales pasar. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Moser y este es mi colega Stockinger. Buenos días. Investigamos dos casos de homicidio. Suena espantoso. No sé qué puedo hacer por ustedes. Ya. ¿Conoce a un ruso llamado Pyotr Shukov? Fugazmente. Mi difunto marido y él hicieron negocios en el este con bastante frecuencia. Pero ya hace años. ¿Y a Marcus Spitzer? Spitzer, creo que tiene una pequeña empresa de exportación que no va demasiado bien. Pero en los documentos del señor Spitzer se refleja claramente que su empresa tuvo contactos con él. ¿Puedo preguntarle dónde estuvo el miércoles a las 17 horas? Aquí, desde luego. Por favor, señores, siéntense. ¿Tiene alguna explicación para los asesinatos de Shukov y Spitzer? Una vaga sospecha. Hace poco en Frankfurt y Ámsterdam han sido asesinados funcionarios soviéticos de sectores de la misma manera. Probablemente la venganza de viejos camaradas. Sí, sí. Pero, sin embargo, Shukov fue asesinado por Spitzer, un austríaco. No puedo imaginar que tenga un motivo político. Se rumorea que necesitaba dinero. Tal vez le pagaron por ello y fue eliminado después. Eso es poco probable. Es un secreto a voces que gente como Shukov cobró comisiones de todos los grandes negocios realizados entre Viena y Moscú. ¿Existen pruebas evidentes? Señora Werner, podríamos molestar a Hacienda y comprobar su negocio a fondo, pero en realidad no me interesa. Solo le pido su cooperación. ¿Qué quiere saber? Los tiempos han cambiado desde la apertura de las fronteras del este. Shukov seguía cobrando dinero últimamente, aunque no se realizaron pedidos porque fue destronado. De esa forma se hizo en Viena algunos enemigos. El señor Landowski, por ejemplo. Es verdad, es el más grande en este negocio. El que más tiene que perder. Están bien informados. ¿Pero creen que alguien como Landowski mataría simplemente por un pequeño fraude? No se trata de comisiones perdidas, sino del dinero que Shukov tenía aquí. Nos hemos informado. El 10% es lo normal.
Zhukov cobró unos 200 millones de chelines. ¡Uf! A Rusia no se lo han podido mandar. Por tanto, tiene que estar aquí. Dígame, ¿a qué se dedica usted ahora? Me dedico al asesoramiento financiero. Es trágico. Tanto dinero y paralítico. Vamos, Stocky. Ella puede ser culpable. De todas formas, esta no es una cuestión política, sino económica. Había alguien que no quería seguir pagando a Zhukov sin obtener nada a cambio. O alguien que estaba detrás de su dinero. Landowski también pagó a Zhukov. Es el siguiente a visitar. Dígame. Nuestro amigo ha recordado algo más acerca de la supuesta doctora. No, no pudo ver su cara, pero se fijó en un detalle. Esa mujer tenía una cierta cojera al andar. Dice que no le diste tiempo a reaccionar. Oye, búscate a otro para tu mal humor. Buenos días, policía. No hay por qué alterarse. Solo queríamos ver a Landowski. El señor Landowski no está aquí. Es una pena. Hemos de hablar con él urgentemente. Si quiere, le puedo concertar una entrevista. No tenemos tanto tiempo. ¿Tiene una herida en el pie? En la rodilla, ¿por qué? Vivimos de nuestra curiosidad. ¿Dónde estaba usted el miércoles a las 17 horas? Tengo que contestar. Claro que no. Puede llamar a su abogado y yo la puedo citar. Pero queremos evitarnos esa molestia. El miércoles estuve aquí, en la oficina. Ah. Mi jefe puede atestiguarlo. Está bien. Lo comprobaremos. ¿Y dónde está ahora su jefe? De compras. Buenos días. ¿Puedo ayudarles? Seguro. Queremos ver a Landowski. Nos han dicho que está aquí. No sé si podré molestar ahora al señor ingeniero. Estoy seguro de que puede. Está abajo en la sala de tiro. Gracias. ¿Por qué me da la pistola? Depende de la utilidad. La taza de la culata se ha aflojado. ¿La podría arreglar? Bien, creo que voy a quedarme. Es muy fácil. Aquí tú me ¿Qué te parece? ¿Por qué no la llevas a la cámara de armas? Aquí te van a cobrar un dineral por arreglarla. ¿Qué te apuestas a que lo hace gratis? ¿Qué te hace pensar eso? Tire un poco más a la izquierda. Tiene razón. Cierto. ¿Entiende usted de escopetas? Entiendo más de pistolas. Somos de la policía. ¿Policía? Sí, departamento de homicidios. Cuidado. No querrá que haya un accidente. Ah, perdone. Esto no debería pasarme a mí. ¿Es profesional? No, cazador. ¿Puedo preguntarles qué quieren de mí? Se trata de un colega suyo, el señor Zhukov. Ah, ¿y? Está muerto. Hubo una explosión y voló por los aires. Oh, Dios mío. ¿Y sabe quién lo hizo? Un tal señor Spitzer. Pero creemos que actuó por orden de un tercero. ¿Y qué le hace suponer eso? También fue asesinado. ¿No fue usted el socio más importante de Zhukov? Todos negociábamos con él, a la fuerza. Usted no sabe cómo funciona el este. A usted le costó mucho dinero y últimamente sin nada a cambio. Zhukov, aunque ya retirado, seguía cobrando, ¿no es así? No creerá que yo mataría a alguien por ese motivo. No es necesario hacerlo personalmente. ¿Dónde estaba el miércoles
A las 17 horas. ¿El miércoles? ¿En mi oficina? ¿Y su secretaria? ¿En la oficina? ¿Qué pinta ella en esto? A esa hora mataron a Spitzer en el hospital. Una mujer morena. Adiós, señor Landowski. Ya nos veremos. Ya está todo en orden. Fue poca cosa. Bien, ¿qué le debo? Oh, nada. Un servicio de la casa. Gracias. Me gustaría saber por qué no ha querido cobrarte. Es muy simple, cree que soy un criminal. Y además... ¿Entiendes? Ah, entiendo. Mira, parece que tiene mucha prisa. Vamos. ¿Algún cambio? Nada. Se niega a comer y a beber. Además, gruñe cada vez que se le acerca a alguien a 2 metros. Le echaré un vistazo. Bien. Rex. Aquí. Rex. Ven. Rex, ven aquí. No hay nada que hacer. Llame al veterinario. La señora Werner le está esperando. ¿Está sola? Sí, señor Landowski. ¿Tiene fuego? Claro. Gracias. Le recomiendo el salmón marinado con espárragos verdes, cordero con manzanas, crema de cebolletas y patatas a la parrilla. Y después tarta de frambuesas. Muy bien. Tranquilícese y coma algo, está sin aliento. No tengo ánimos para comer. Ha venido a verme la policía. Bueno, también han venido a verme a mí, no pasa nada. ¿Qué dices ahora? Creo que se ha puesto nervioso el señor Landowski. Como dice la señora Werner, los comerciantes del Este son un grupo pequeño, todos se conocen. Pues no parece que sea una conversación amistosa. Los últimos negocios con Shukov se fueron al traste. Mi empresa tiene dificultades económicas. La liberación en el Este también tiene inconvenientes. Esto no habría pasado antes. Señora Werner, solo una cosa. Devuélvame mi dinero. Y no solo las últimas comisiones, sino todo lo que le he pagado a Shukov desde el principio. Habrá cobrado unos 200 millones. Ahora a él ya no le sirven para nada. Lo siento mucho. El dinero ya no está. Shukov lo recogió hace algún tiempo. Vino a Viena para marcharse desde aquí a América. ¿Cree usted que no estoy enterado de esos negocios? Si yo quiero, lo perderá todo. Me está amenazando. Si no llegamos a un acuerdo, trataré de conseguir el dinero por otros medios. La verdad es que estando aquí se te abre el apetito. Es una buena idea.
Tú observa a esos dos y yo voy a comer algo. ¿Comer algo aquí? ¿Quieres acabar con tu cuenta bancaria? Ah, gracias por recordármelo. Pasaré por el banco. Toma, come algo. Entonces la señora Berner subió al coche y se marchó. Landowski volvió a su oficina y yo compré la tarta. Buena idea, pero algo le falta a la tarta. ¿Sí? ¿Qué le falta? El café. ¿Por qué no vas a por él? ¿Qué tal en el banco? Págame lo que me debes. Fui al banco de la señora Berner. Adivinad quién administra el dinero de Zuko. La señora Berner. Exacto. Kollerer, tú y Wimmer los vigilaréis a los dos día y noche. Bien, enseguida me voy. Zhukov ingresó unos 200 millones en la cuenta de la señora Berner y ella percibe los intereses. Y Landowski cree que el dinero está ingresado en la cuenta de la señora Berner. El motivo de la señora Berner está claro. No quiere deshacerse del dinero que intentó recuperar Zhukov y Landowski quiere su parte. Puede que uno de los dos incitara a Spitzer, pero ¿quién le mató? Esa es la pregunta. La secretaria de Landowski seguro que no fue. He obtenido alguna información. Ella y Landowski están liados. Sí, el miércoles por la tarde ambos estaban en la oficina. Aunque seguramente no muy atareados con el trabajo. ¿Algo más? Hasta luego. Que disfrutes la tarde. Casi se me olvidaba, te llamó tu exmujer. Quería que te dijera... ¿Qué? Que ha recogido todos los muebles. Dormiré en el suelo. Ah, y otra cosa. El perro ha desaparecido. ¿Desaparecido? Algo para ti. ¿Qué haces con eso? Tendrás que sentarte en algún sitio, ya que te has quedado sin muebles. ¿Ah, sí? Pues iré a tu casa a dormir. Avisa a tu mujer. Bueno, no te pongas así. Solo era una broma. Qué gracioso. Déjame en paz. Menos mal que se fue. Nos veremos mañana. Hola, Rex. Sabía que estarías aquí. ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo no sé consolar a nadie en una situación así. Sé cómo te sientes, pero... aquí no vas a quedarte. ¿Sabes? Creo que tú y yo formaríamos una buena pareja. Yo vivo solo, tengo espacio en casa. Ya no tengo muebles. Podrías venir a la oficina, de eso me encargo yo. Tendríamos que reeducar a Stockinger, solo eso.
Le tiene pánico a los perros. No sé si te gustará esto, pero es lo que yo suelo comer a diario. No tengo tiempo para otra cosa. Bueno, ya iremos descubriendo lo que te gusta. Tengo que irme. Piénsatelo. ¿No vienes? Así no puedo ayudarte. ¿Cambiado de idea? ¿Eh? ¿Quieres venir conmigo? ¿Qué pasa? Vamos. Ven. Vamos. Venga, Rex. Vamos. Vamos. Espérame aquí, Rex, ¿eh? Hola. Hola. Rex está fuera. He encontrado al perro. Bien. Aún no sabemos cómo pudo salir de la perrera. ¿Dónde estaba? En el cementerio. Es una trágica historia. Rex era un perro de los mejores. Búsqueda de huellas, drogas, búsqueda de personas. Pero desde que murió Michael... Uno de vuestros hombres me dijo que no sabíais qué iba a pasar con él. Cierto. No podemos venderlo si no obedece a nadie. Lo entiendo. Y si deja de comer, no tendremos más remedio que matarlo. ¿Y si me lo quedo? No es tan fácil. El perro es propiedad del Estado y se mantiene de los impuestos. Si me lo llevo, se ahorrarán esos impuestos. El perro tiene que quedarse aquí. Usted puede hacer una solicitud si quiere quedarse con él. Y tendrá que comprarlo. Voy a llevarme al perro, ¿está claro? Aquí moriría. En cuanto al dinero, envíeme la factura.
Si no me lo entrega, comete un delito. El perro es propiedad del Estado. Presente una queja por escrito. ¡Y por triplicado! Rex, nos vamos. Te quedas conmigo. La próxima semana es imposible. La siguiente quizá no esté tan ocupado. Bien. Por favor, tengo una cita con el señor Coffert. De nada. Ya lo sé. Dese prisa. Disculpe, voy a anunciarle, señor ingeniero. El señor Hoffrat está libre. Proletario. Escucha. Shh, tenemos que hablar. Te lo ruego. Baja la voz. Desde lo de la bomba aquí las paredes oyen. La policía vino a verme. Siéntate. Pero señora Werner también están interrogando a todos los que mantuvieron contacto con Zhukov. Siéntate de una vez. Estás poniendo nervioso. La policía tiene en su poder todos los documentos de Spitzer. Cuando empiecen a investigar la contabilidad de mi empresa, también caerás tú. ¿Sí? ¿Por qué? Habéis expedido facturas infladas obteniendo subvenciones a la exportación. Zhukov lo encubrió y cobró comisiones. ¿Por qué tendría que saber yo que esas cifras son falsas? Por favor. Saben más de lo que te imaginas. Están bien informados. ¿Quién sabe si Spitzer no lo habrá contado todo antes de morir? Esa maldita rata me chantajeó. Me gustaría saber quién le informó sobre nuestro asunto. Un momento. Yo no le dije nada. Ni siquiera sabía que también te estaba presionando a ti. ¿Conociste a Spitzer entonces, personalmente? Todos nos conocemos. ¿Y qué podemos hacer ahora? Es inútil hacer desaparecer los libros de contabilidad. Las cifras aparecen en Hacienda, no podemos ocultarlas. Os las tenéis que arreglar como podáis. Yo no sé nada. Y la señora Werner tiene el dinero. Pero no por mucho tiempo. Mira, ya comé. Es curioso. Siempre que hablas del perro, se te humedecen los ojos. Vamos, tampoco es para tanto. Rex. 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 Ven aquí. Vamos. Quería irse de excursión. ¿Y tu mujer? Ex mujer. ¿Se fue definitivamente? Sí. ¿Y con los muebles? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No debes preocuparte. Está implícito en nuestra profesión. Ya era así cuando yo estaba en el cuerpo. La mitad de los agentes de la brigada criminal estaban divorciados. Ya lo tengo superado. Disimular, querido amigo, nunca se te dio muy bien. Si supiera disimular, no me habrías pillado aquella vez. Da gracias a que te pillé, sino que habría sido de ti. No todos los chicos que roban motos se convierten en criminales. Ya, pero todos los de tu banda lo son. Todos tenemos nuestra profesión. Ellos en un lado y yo en el otro. Pero ellos ganan más que yo. Menos mal que conseguí que te hicieras policía. Por cierto, ¿qué hay de ese asunto de la bomba? El que la colocó ha muerto. Alguien apagó su máquina de respiración asistida. Vaya. Uh-huh. Creemos que fue la secretaria de Landowski. Pero tiene una coartada. ¿Una buena? No demasiado. Ella y Landowski aseguran haber estado en la oficina. Asuntos privados. Como coartada no es muy buena, pero sí parece agradable. Landowski ya estuvo una vez en quiebra en Moscú.
por especulaciones inmobiliarias. Sus otros negocios tampoco van muy bien desde la apertura del este. Y Werner también es sospechosa. Tenemos dos sospechosos. Bien. Mejor dos que ninguno. ¿No crees? Hollerer. Hola, Richard. No, nada. En su habitación hay luz y el coche está en el garaje. Oye, ¿recuerdas que Koch investigó la muerte por accidente del señor Werner? Había algo extraño que no llegó a aclararse. Tiene que haber un expediente. Es cierto. Bien, consigue ese expediente para mañana. Adiós. Oh, Rex, ¿pero qué haces aquí? Mira lo que has hecho. Son los únicos premios que he conseguido en mi vida. Bueno. ¿Le conoces? Es Max Koch. Acabamos de estar con él. Sí, ese. El ex jefe. Y esta es la ex señora Moser. Es curioso. Las cosas nunca son como uno las había imaginado. Oh, mire, así me ganaba la vida. Entonces aún fumaba. Salía con Gina. Sí, tuve una pulmonía y dejé el tabaco. Lo hice por Gina, porque ella dijo que... ¿Qué más da? Espero que te guste la casa. Le faltan unos cuantos muebles, pero... Rex, ¿dónde estás? Rex. No. Fuera, fuera, lárgate. Aquí duermo yo, tú en la otra habitación. Mañana compraré unas cuantas latas de comida. O mejor, compraré una caja. Ah, estás ahí. Bueno, amigo, que descanses. Y si necesitas algo, me avisas, ¿eh? No tengo mucha idea, nunca he tenido un perro, ¿eh? Buenas noches. No creas que no me he dado cuenta.
Buenos días. Buenos días. He encontrado algo referente a la señora Werner. ¿Qué es eso? ¿Esto? ¿Un perro? ¿No lo ves? ¿Nombre? Reginaldo de Ravenhorst, pero le puedes llamar Rex. ¿Dirección? Calle Marrocaner 80. ¿Es tuyo? Sí. Desde ayer. Y si me preguntas qué dirá el jefe, te informo que ya lo sabe. ¿Y qué ha dicho? Nada. Se lo tomó bien. Si nadie tiene inconveniente, puede venir conmigo. ¿Tienes inconveniente? Yo no, pero... Vale. Expediente. Harald Werner, 16/3/79. ¿Este era el marido de la señora Werner? Y lo interesante del caso es que si no fuera paralítica, se podría pensar que lo mató ella. Buenos días. Nada nuevo en la villa Werner. Wimmer cuida de la dama. El coche está en el garaje. El chofer lava el coche y ella no puede salir sola. ¿Has dicho algo? ¿Yo? No. ¿Por qué? Es curioso que la señora Werner se quedara paralítica 2 meses antes de que su marido falleciera. ¿Habéis oído eso? Es como un gruñido. Mi estómago. Oye, Stockinger, tengo una buena y una mala noticia para ti. La buena es que apareció el perro. Ajá. ¿Y cuál es la mala? Que... Desde hoy forma parte de nosotros. No. No. Stocky. Stocky, espera. No va a hacerte daño. Creo que debería haber sido advertido. Emmerich, son las 9, ya es la hora. Sí, ya voy. ¿Quedan en primera clase? No, en clase turista la comida no es muy buena. No me interesa. Buenos días, señora. ¿Ha dormido bien? Sí, con la ventana abierta. Me sienta bien el aire. Buenos días, señor. Buenos días. Richard, no sabía que tenías un perro. Sí. Os tendréis que acostumbrar a él. ¿Cómo se llama? Rex. Cuéntame algo sobre el fallecido señor Landowski. Bueno, lo encontraron unos paseantes. Parece ser que se cayó desde allá arriba. Se desnucó. Ocurrió hace unas 2 horas. Las palmas de las manos excoriadas.
Sí, seguramente trató de agarrarse a la escalera y resbaló. Vete. Vamos, fuera de aquí. Vamos, lárgate. Lárgate. Mira esto, huellas de tierra. Sí, ya me había fijado. Lo lógico sería que hubiese caído de espaldas. Mira a ver si encuentras algún hematoma. Richard, a la fuerza tienes que tener un caso de homicidio en tu mesa. Este hombre está involucrado en el caso que estamos investigando. Estoy convencido de que murió violentamente. Quieto, quieto. Vamos, vete, vete. Busca por allí, busca, busca. Bien, ¿han comprobado las pisadas? Por cierto, ¿dónde está Rex? Ni idea. Solamente le dije que se alejara un poco de mí. Mierda. ¿Rex? 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 Ven aquí. Preciosa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Rex, ven aquí. ¿Pero a dónde vas? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Rex, ven aquí. Rex, ¿a dónde me llevas? Rex, ¿qué es lo que quieres? No quiero que me molesten ahora. El señor Hofrat está aquí. Dígale que espere un momento. Lo siento, pero necesito hablar contigo. Sé breve, hoy estoy muy ocupada. Ya me lo imagino. Liquidar las cuentas de Zhukov y largarte para siempre. Las fantasías de un funcionario austríaco. Mírame. ¿Crees que llevo una vida envidiable? ¿Qué quieres de mí? Si sale a la luz lo de la subvención para la exportación, estoy acabado. Tú tienes todo el dinero de Zhukov. Sería justo que me dieras al menos una parte. Todos queréis lo mismo. Dinero. Spitzer gastó más de lo que podía. Landowski es demasiado ambicioso. Y tú, un funcionario que de repente se pone nervioso. Las comisiones de Zhukov se han trasladado a tu cuenta. Tú has cobrado los intereses. Y cuando te pidió su dinero, tú ordenaste que le mataran. No hay nadie en el mundo que lo pueda demostrar. Ve a la oficina, te llamaré más tarde. Tú te quedas. ¿Crees que va a salir corriendo? Diga. Moser, brigada criminal. Vamos, Rex. Lo siento, señor comisario. La señora está enferma y no puede hablar con nadie. Conmigo tendrá que hacerlo. Rex, siéntate. Rex. 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 Abra esa puerta. Tenemos la orden estricta de no entrar en el pabellón. ¿Quiere que la fuerce?
Bien, Rex. Así, busca. Busca. Busca, buen chico. Bien, busca. Así, Rex. Buen perro. Busca, Rex. Busca. Vamos, Rex. Ánimo. Busca. Huele. Rex, busca, busca. Vamos, busca. ¿Qué hay ahí? ¿Qué has encontrado? Mira esto. Bien, Rex. Bravo, Rex. Lo has hecho muy bien. Sí. ¡Vea por ella! ¡Corre! ¡Stocky! ¡Stocky! Discúlpeme, creo que tenemos que hablar un rato. ¿Qué dices? Soy un funcionario. Yo también.
¿Qué, señora Werner? Recién llegada de Lourdes, ¿eh? Es una historia increíble. Poco después de quedar paralítica, al marido de la señora Werner casualmente le cae una maceta de cemento encima y muere. Ella lo hereda todo e invierte además el dinero de Zhukov de forma rentable. ¿Y cómo se explica su invalidez repentina? Tenía parálisis psicosomática, según el certificado médico. ¿Y se queda en una silla de ruedas? Bueno, por unos cientos de millones... Lo ha admitido todo. Incitar al asesinato de Zhukov, cargarse a Spitzer y Landowski y también a su marido. Ven aquí, Rex. ¿Rex? Tuvo la mala suerte de que cogiéramos a Spitzer. Y de que Rex encontrara las pistas decisivas. Bueno, si buscas las galletas... Lo siento, me las he comido. ¿Y qué? ¿Te han gustado? Sí, mucho. Eran para el perro. Eran suyas. Streets, tired of hiding down.